No. La larguita, ¿verdad? La que están. Gracias por estar del otro lado de la pantalla. Hoy nos encontramos en la casa del Borussia Dortmund, en el BBB Stadium. Don Marito Kempes, el orgullo siempre de compartir la cabina con una leyenda como él. Soy Fernando Palomo. Estamos muy felices de poder llevarles en vivo este segundo partido de la fase de grupos de la Euro 2024. España enfrentará a Italia. Ya veremos a ver lo que nos depara este partido, Fernando, porque tenemos por delante un partido de dos equipos que vienen de empatar. Y me imagino con la necesidad de sumar de a tres. Davide Fratesi. Giacomo Raspadori. Unai Simón. Mikel Oyarzabal. Morata, ahí va Don Álvaro Morata. Pelota que le llegó fácil como muñequito de felpa. Varela. Sigue en marcha el ataque y hay opciones. Para terminar el peligro. Ahí despejando la pelota para alejar el peligro. Di Marco. Raspadori. Ahí va y busca mover la pelota. Mikel Oyarzabal. Se saca la pelota de encima. Mandaron a volar la pelota. Esta es una buena oportunidad. ¡Gol! ¡Gol! Ya cayó el primero, ladies and gentlemen. Se escapó solo Mario con las múltiples decisiones que pudo tomar. Eligió lo mejor. Tomó la mejor decisión. Ahora yo no me explico. Ese fortaleza física, ese desgaste que hizo en esos metros que corrió, nadie lo pudo parar. Y ahora es el que más disfruta. Jorginho va para Varela. Chiesa. Lleva la pelota bien en zona de ataque. Parecía un ataque claro, se ha escapado. Se puede venir el empate. Bien, el portero para capturar. Entretiempo en este partido. Se ha terminado el primer acto. Con esto damos inicio a la segunda parte del partido. La mueve la zurra. Transporta el balón. Si lo empatan desde el córner. Rechaza el balón. Se viene el gol. Se despidió. Se despidió y lo agarraron en posición adelantada. Eso porque le llega primero. Si esperaba un segundo más, tampoco hubiese pasado nada. Ha llegado la hora de meterle un cambio a este partido. Mira, pedazo de peje que ha pegado. Mikel Oyarzabal. Le queda todavía media hora al compromiso. Una atajadita nomás ahí sencilla. Ah, masita. Y parecía buena la jugada. Recibe compañía. El
nuevo España la tiene. A este no lo paran hasta que llegue a abrazarse el gol. Y la defensa ha logrado neutralizar este ataque. Morata. En 10 minutos se termina todo. Varela. Le queda poco a la selección italiana para recuperar este partido. Avanza firme buscando la igualdad. Marito, apenas si nos podemos escuchar, el momento que está viviendo este partido es definitivamente el mejor del encuentro. Vaya ambiente. Lindo, lindo el ambiente, lindo el espectáculo. Yo creo que así el fútbol siempre gana. Con esto no le queda. Nuevamente el arquero ha estado excepcional. Se viene el córner que puede definir el partido. Esta parece buena, ojo. ¡Qué pedazo de gol! Yo la quiero ver de vuelta, ¿eh? Centro medido y esta volea que creo que no sé si veré otra en el transcurso de esta temporada. Pitazo final y la selección española se va a casa hoy con la victoria. Ya veré que el resultado...